Sí, bueno, lo primero, hola y encantado de volveros a ver a muchos. Hemos estado un año sin vernos por circunstancias de, pues bueno, que tiene el fútbol, que coge otra categoría y coge tal. Y ya lo dije en la previa que para mí era un partido importante a nivel sentimental porque tengo muy buena relación con mucha gente de aquí, ¿no? Pero deportivamente, evidentemente, pues es un partido normal que hay que jugarlo y lo hemos preparado lo mejor posible. Hemos tenido la fortuna de llevárnoslo ante un equipo que está muy bien entrenado por el míster, Juan Ramón, y que tiene unos grandes jugadores. Y entonces para nosotros es una satisfacción importante. Bueno, sinceramente, cuando tú me dices vas a ganar 0-3, ya no solo aquí en Ceuta, sino en cualquier campo de tercera división, ya es. Y con una expectativa bastante halagüeña. Yo creo que el resultado, bueno, es un condicionante de que es verdad que hemos hecho un buen partido a nivel defensivo, hemos estado muy organizados, hemos tapado las vías que ellos tenían un poquito más complicadas, hemos sido muy certeros a la hora de finalizar la jugada. Yo creo que el resultado es consecuencia de muchas cosas que se nos han ido de cara y otras cosas, pues bueno, que el Ceuta pues no ha tenido la suerte de otros días. Sinceramente, los resultados en el fútbol a veces nos deja una. Digamos, una imagen que no corresponde con la realidad. Yo estoy muy satisfecho del trabajo que han hecho todos los jugadores. Han creído en una idea distinta, que veníamos haciendo. No solo han creído en una idea distinta, sino que durante la semana han trabajado para intentar ganar un partido en un campo complicado. Por lo tanto, bueno, a tu pregunta, ojalá sueñe eso siempre y ojalá siempre se cumpla, pero no va a ser así, creo. Totalmente lo contrario, voy a hacer la lectura. La lectura es, hemos sabido ganar 0-3 aquí porque hemos sido muy humildes y no nos lo hemos creído durante la semana. Si este resultado nos va a hacer no entrenar con la misma intensidad que hemos entrenado esta semana, no tener las mismas conversaciones que hemos tenido esta semana, estamos empezando a perder el próximo partido, que es contra el Guadalcacín. Me da igual. El Guadalcacín tiene el mismo derecho a soñar con ganar 0-3 como tenemos nosotros aquí. Y para que quitarle el sueño tenemos que ser humildes. Ahora mismo, evidentemente, estamos contentos, vamos a ir en el barco pues con otra alegría, pero tenemos que vender todo lo contrario. Creo que este resultado nos tiene que dar alas en cuanto a coger confianza, a cuanto creer en el camino de la victoria. El camino de la victoria es entrenar como hemos entrenado esta semana. Vale, y evidentemente, bueno, esforzarnos al máximo en los partidos, ¿no? ¿Al Ceuta? No, no, no creo. Porque entendería que sí si faltasen 3 jornadas. Pero es que queda un mundo. Queda una barbaridad, lo mismo que tampoco nos pasó factura a nosotros el 3-0 de Lebrija. Quizá a veces una derrota te hace ser mejor equipo. Si la gestionamos bien, como nosotros la hemos gestionado, te hace ser mejor equipo. Yo creo que queda muchísimo. Es un punto para nosotros pues de inflexión en cuanto a que hemos sido capaces de ganar un campo muy complicado con un marcador holgado, pero creo que queda un mundo todavía. El primero, te puedo asegurar que no estoy convencido de que vaya a ser el primero al final de año. El primero que está ahora en la clasificación se va a mover muchísimo. Sí. Sí, mira, lo mismo que te he dicho con la reflexión de nuestro 0-3, te digo con el 3-0 de Lebrija. A veces
el resultado te deja una imagen que no es la realidad. Tú ves después el partido y dices, bueno, hay condicionantes que caen de un lado o de otro. Por eso no saco pecho cuando gano 0-3, pero tampoco me hundo en la miseria cuando he perdido en Lebría 3-0. Creo que hay que entender el juego como algo un poquito más estable y realmente analizar qué es lo que se está bien, haciendo bien y haciendo mal. Para nosotros es un golpe de efecto, evidentemente, ¿no? Porque ganar aquí es difícil, lo dice la historia. Pero el mensaje que yo tengo a los jugadores es que el camino no es agrandarnos, el camino no es el exceso de confianza, el camino es la humildad y trabajar como hemos trabajado esta semana. Ese es un poco el resumen que tengo para ellos.